Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Este es su podcast A Dos Voces y lo saludamos como todos los martes a las 7 de la tarde. Ricardo Marcos y mi amigo y co-conductor José María Álvarez. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por, bueno, dijo Ricardo, tardes, y bueno, tardes, noches, lo que sea, bienvenidos a quienes están aquí con nosotros en este episodio, en este podcast 103 de A Dos Voces. Ya está con nosotros Carlos Frías, Melina Vázquez, bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, pues con esta entrada, Ricardo, también te saludo a ti, con esta entrada A Dos Voces justamente, pues viendo las noticias de una voz extraordinaria que está ya en México, y que, ¿qué crees? Que ya hasta pusieron al 2x1 los boletos. Ya pusieron al 2x1 los boletos. ¿Será porque pues quieren que la gente lo vaya a oír, no? Entonces, en fin, qué bueno que Fernando Saldaña, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México, atento al podcast, atento a ustedes también, Fernando, Carlos. Carlos Frías dice, un rato con ustedes, lo terminé de ver después, por supuesto, muchas gracias. Y siempre que empieza el podcast, la perrita Micha empieza a rascar en la puerta. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Así que, pues bueno, toda la tarde, quién sabe dónde estuvo, y ahorita empieza a rascar, ¿no? Pero en fin, ¿cómo ves lo de los boletos al 2x1, Ricardo? ¿Qué te parece el título Crónica de una muerte anunciada? Muy bueno. Pues es que, a ver, él es un gran cantante, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Es esta cuestión que lo hemos platicado en varias ocasiones y lo hemos platicado también algunas otras personas que somos del sector artístico, ¿no? Y que hemos estado en esto también a veces impulsando, promoviendo, etcétera, etcétera, como tú también lo has hecho, ¿no? Y el problema es cuando traemos a precio de oro a estos artistas, ¿no? Me parece que la realidad de México es una realidad distinta, ¿no? Es una realidad en la que no podemos estar pagando, miles y miles de dólares por grandes cantantes. Hay quienes lo han hecho de forma sensata. Yo no digo que un artista de primer nivel no se cotice, ¿no? Pero tenemos muchos ejemplos de grandes artistas que vienen a México, pues no tratando de encajar la uña, ¿no? Y yo no sé si también es parte de la bronca de los promotores, que la verdad sí es parte también de la bronca de los promotores. O sea, va junto con pegado, ¿no? Pero pues es prohibitivo. Entonces, finalmente, si no logras un patrocinio importante, ¿no? Que le descalabre un poco al costo, pues no vas a recuperar con taquilla la cuestión, ¿no? Entiendo también que en el caso de Bellas Artes, pues lo que les debe de interesar es el impacto que tenga en el público, o sea, que el teatro se vea lleno al menos, que la gente vaya, ¿no? El problema es cuando tienes esta dicotomía de precios exageradísimos, 4,000 pesos, dime tú, o sea, 4,000, casi 5,000. Sí. Uh-huh. Entonces, pues, por eso digo yo crónica de una muerte anunciada. O sea, ¿cuánto tienes que vender de eso, del teatro, del palacio, para que puedas salir, ¿no? Para que sea negocio, vamos a decir, para los que decidieron hacer negocio con esto, porque eso también es otra cuestión. Uh-huh. Y pues aquí la situación, bueno, como lo dice Melina, primero era solo la galería y el anfiteatro, el 2x1. Ahora ya pusieron la luneta también al 2x1. Y es muy curioso, pero bueno, tú chécate, o ustedes, amigas y amigos, chequen la cartelera, por ejemplo, de Carnegie Hall. El concierto que tú quieras. El concierto más caro, el boleto más caro te cuesta $200, que no es lo que cuesta ir a ver a Bryn Terfel. Y ahora la anotación es Sir Bryn Terfel, ¿no? Es Bryn Terfel, sí. O sea, sabemos que tiene un título nobiliario gracias a la reina de Inglaterra, en paz descanse, pero ¿de qué terquedad de Sir Bryn Terfel?
métanse al, por ejemplo, al elenco del Royal Opera House de Covent Garden de Inglaterra. Ahí van a ver Brinterfell. Nunca se pone el Sir, porque aquí sí le ponen el Sir. O sea, ¿qué? Y bueno, pues en fin, hablando de promotores, la misma promotora va a traer a David Garrett, al violinista, a precios también verdaderamente de oro, como si fuera, no sé, Yehudi Menuhin o Sarasate resucitado, ¿no? Diciendo ay, no, que David hace... Garrett, no. Te lo juro, lo va a traer David, a la sala Nezahualcóyotl. David Garrett lleva mucho tiempo sin tocar seriamente, digo, la verdad. Pues no, va a venir con su trío, que van a tocar jazz y van a tocar fusión y todo eso. Yo, en el año que fue 2004, yo traje a David Garrett cuando estaba todavía muy chamaquito e hicimos una gira muy bonita, tocó aquí en la Ciudad de México un concierto al cual fueron 300 personas, nada más. Y tocaba súper bonito, tocó la Sonata Primavera de Beethoven, en fin. Pero nos fuimos luego de gira, fuimos a León, a Irapuato, a Salamanca, nos fuimos a pueblear y de los lugares, alguien encontró en el internet una foto de David Garrett que ya se empezaba a descamisar y se nos llenó el teatro y pues como rockstar. Y muy buena gente, es encantador. De hecho, mucho tiempo yo presumí que yo tenía el celular de David Garrett en mi teléfono, ¿no? Pero pues ahora lo van a traer a precio de oro y dice Melina que el año pasado estuvo Elina Garancha, el precio más alto fue de 3,000 y bueno, pues también, o sea, ¿qué es eso, no? Ella sí va a ir a ver a David Garrett, que además no es David, es David, porque en realidad él es alemán, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien, cada quien puede ir a ver, pero bueno, también son costos altísimos para unas cosas y para el otro te andan regateando de que por qué tan caro, ¿no? Entonces, sí, fíjate que Elina Garancha estuvo aquí el año pasado también en Monterrey. Y el teatro, el teatro se llenó. Uh-huh. Y ahora en Ailín Pérez, que también el teatro estaba pues bastante lleno, diría yo, quedaban ahí a veces huecos, curiosamente a veces los huecos que uno ve es por las cortesías de la gente que no aprovecha ni aprecia ese tipo de, pues de detalles, ¿no? Pero en el caso de Ailín Pérez, había boletos de 200 pesos para verla. O sea, había hasta boletos de 200 pesos. O sea, no había una excusa para, es que no es pagable, ¿no? Sí era pagable y la gente fue, ¿no? La cuestión aquí es cómo gestiona uno o a quién suma uno para que esto pueda ser rentable para todos, ¿no? Si el negocio va a ser tratar de sacar de taquilla, pues ahí tienes una bronca mayor. Pues entonces no traigas a Sir Brinterfell, ¿no? O sea... Pues sí, traías a Dame Fulanita de tal, ¿no? La cosa, Ricardo, es de que... Trae a tu amigo Viladoms y que está guapo y todo eso. Ah, claro, sí. Viladoms vende porque está guapo. También así me decían, es que está guapo, por eso vende. Entonces, pues y pues... Sir Brin, pues no tiene la nariz toda chueca porque tú sabes que jugaba rugby, ¿no? De hecho, él es el patrono de uno de los más importantes equipos de rugby en Escocia. Entonces, él es uno de los grandes, grandes hinchas y también del Celtic, del equipo de fútbol. Así que, bueno, Sir Brinterfell. Y ya nada más para que ustedes se lo sepan, por si las dudas. Pero bueno, no es nada más una clasecita de diplomacia. Nada más, ahí te va el detalle, Ricardo, amigos. En México no se utilizan títulos nobiliarios, es anticonstitucional. Aquí por eso ya no hay condes, no hay duques, no hay princesas, ni príncipes, ni Sir Brin, ni Dame Fulanita de tal, ni Lord Fulano de tal. En México no está permitido utilizar títulos nobiliarios. Eso es como lo dice la Constitución. Habló un internacionalista que soy yo. Eso, por un lado, y me acuerdo en una clase en la universidad que decían, aquí no hay títulos nobiliarios, y levanta un compañerito la mano y le dice al maestro, oiga, maestro, ¿y la princesa Lea?
¿Te acuerdas de la princesa Lea que era la vedette esta? Y claro, toda la clase muerta de la risa, la princesa Lea. Dice Visión Trillo que lo que cuesta ir a ver a Bryn Terfel, no lo, o sea, ni eso cuesta el abono de la Sinfónica de Minería, y te echas 8 conciertotes maravillosos, que pues bueno, pues también tú tienes por ahí un secreto, Ricardo, que es que va a venir a la Sinfónica de Minería también dos superluminarias, que yo creo que también va a costar. No, hombre, si Bryn Terfel cuesta esta cantidad, pues ir a ver a estos dos que te dijeron a ti que van a venir, no, pues va a costar, yo qué sé, 50,000 pesos ir a ver a estas personas, ¿no? ¿No? Pues sí, qué No, qué cosa bárbaros. más horrorosa. Oye, Ricardo, yo quisiera, antes de entrar en materia, que ya están aquí nuestros amigos viendo, a reserva de que quisieras hacerlo un poco más tarde, yo sé que tienes muchos avisos parroquiales que dar, Sí. porque vas a dar muchas conferencias, tienes un evento allí en Monterrey en puerta, entonces yo quisiera darte la palabra para que des tus avisos parroquiales. Mira, Visión Trillo está muy. Dice, ¿quiénes? ¿Quiénes? No, no podemos decir tampoco, no, no podemos decir porque si no, luego no vienen y nos echan la culpa a nosotros, pero adelante con tus avisos que están súper interesantes para nuestros amigos. Bueno, ahí van los avisos parroquiales en fila. Esto es para el que está en Monterrey. El próximo sábado, 23 de marzo a las 8:30 de la noche, en la Basílica del Roble, que es una de las grandes iglesias que tenemos en Monterrey, se va a estrenar en Monterrey la pequeña misa solemne de Rossini, o como su nombre original dice, Petite Messe Solennelle. Es una obra maravillosa, la cual se estrenará en su versión original para dos pianos, órgano, coro y cuatro solistas. Es una obra preciosa que data de la parte final de la carrera de Rossini. Y pues ya ha habido muchas personas aquí que se apuntan. La entrada es libre, imagínate, José María. Y el reparto es un muy buen reparto que incluye a voces como Ivonne Garza, Rocío Tamés, Rodrigo Ilízalliturri al piano, la maestra Eldanelly Treviño en el órgano. En fin, es una muy bonita, es un muy buen proyecto. Y pues ojalá que nuestros amigos que nos escuchen de por acá, de estos lares, lo apunten. A ver si Carlos Frías asiste al concierto, lo recomiendo mucho. Es parte del segundo Festival de Música Sacra de Monterrey y es un proyecto muy bonito que ha echado a andar el maestro Gerardo Rocha, a quien le mando un abrazo y mis respetos porque realmente no se hacía algo de esta naturaleza aquí y ahora tenemos este festival que ocurre precisamente antes de Semana Santa ya todos los años y en el cual podemos escuchar música sacra, pues, de buen nivel. Dentro de otros temas relativos, precisamente el jueves de esta semana, yo doy una conferencia que se llama Dios lo oye. Es un recorrido breve sobre la historia de la música sacra, pero esta conferencia va de la mano de concierto. O sea, escucharemos algunos ejemplos musicales, desde el barroco hasta fines del siglo XIX. Entonces va a ser bonita la experiencia porque uno va a hablar, por ejemplo, no sé, de Vivaldi y de pronto vamos a escuchar algo de su gloria en vivo. Entonces pues creo que es una ocasión para los amantes de la música. En este caso va a ser en la Basílica de Guadalupe de la ciudad de Monterrey. Entonces, bueno, esos son los dos avisos parroquiales relacionados con la música sacra. Pero aprovecho también para un par más, José María. El primero es que voy a dar un curso en Proópera, que me han invitado a hacer un curso de Rossini todos los miércoles de abril. Entonces voy a hacer un recorrido pues por la obra operística de este gran autor, también por su vida. Creo que va a estar bonito este recorrido. Aparte es una gran figura, es una figura emocionante, muy interesante, a veces poco comprendida porque creemos que nada más es música, es comedia, pero no, no es cierto. Hay mucho más
elementos en lo que es la, pues, la trayectoria rossiniana y su gran legado musical. Entonces ahí va a estar, ahí les dejo esta rápido, esta brevemente. Se pueden ustedes inscribir en Proópera, viene toda la información y ahí vienen las bases, un poco de los costos y eso. Ojalá nos puedan acompañar, si es que les gusta la ópera, bienvenidas, bienvenidos. Va a ser curso en línea, por cierto, debo decirlo, así que está abierto a cualquier parte de la República. Todos los miércoles de abril de 8 de la noche, no, de 7 de la noche a 9 de la noche, de 7 a 9. Ese es el otro. Y finalmente, este que es un gran, gran evento, José María, tú lo vas a entender perfectamente. Y pues es nada menos que el debut en México del gran violonchelista inglés Stephen Isserlis. Él viene tanto a la ciudad de León, Guanajuato, como a Monterrey, 17 y 18 de abril. Este cartel es el de León, el de Monterrey todavía no está listo. Cuando esté, lo vuelvo a pasar por aquí con todo gusto para compartirles a ustedes. Y pues viene acompañado al piano por Connie Schick, es una gran dupla. De hecho, han grabado varios discos para Hyperion, por ejemplo. Connie Schick, pianista canadiense, Stephen Isserlis, pues uno de los grandes chelistas de hoy, y pues con un repertorio bellísimo, José María, imagínate, van a tocar Busoni, Schubert, Fauré y Ernest Bloch, y finalmente Francis Poulenc, ni más ni menos. Uh-huh. Y dice Lisión Trillo, ¿cuándo va a estar en Monterrey, Stephen Isserlis? Viene el 18 de abril, precisamente. El jueves 18 de abril tocará en Monterrey. Uh-huh. Perfecto. Gran chelista, así es. Ay, pues qué bueno, mira, hay muchas cosas que están aquí. Sobre todo, bueno, dice, ahí está jueves 18 de abril. Así que, pues, felicidades, qué bueno para también el público que insisto, que le interese, pues que se eche una visitadita a León, ¿no? Yo les voy a dar un mal consejo. Una vez que tocó el maestro Jorge Federico Osorio ahí en el Fórum Cultural, en el Auditorio Mateo Herrera, tocaba a las 8 de la noche. Yo me fui en la mañanita, agarré mi camión, llegué a la hora de la comida, comí con el maestro, todavía me eché una siestecita, me eché un paseíto por los jardines que están muy bonitos. Fuimos al concierto, bravo, bravo, viva vida, todavía alcanzamos a echarnos un sandwichito. A las 12 de la noche estaba yo tomando mi camión de regreso a la Ciudad de México. Claro, llegué todo lampareado a las 6 de la mañana, pero pues son cosas que no es una distancia gigantesca, así que, y sí, hay autobuses que salen a las 12 y a la 1 de la mañana de León, para que todavía se vayan a echar unos tacos con salsa negra, ¿cómo se llaman ahí? Los de León, que son riquísimos. Así que, bueno, eso es en cuanto a Stephen Isserlis. Las conferencias de Proópera, pues bienvenidos, ahí inscríbanse en el sitio de Proópera. Y pues todo lo demás, también el público de Monterrey que vaya a la pequeña misa solemne de Rossini. Muy bien, Ricardo, yo quería que bueno, justamente supieran de estos anuncios. Y pues ahí está. Para que también, si conocen a alguien, pues le digan, vean a Dos Voces para que vean todas las ofertas que hay. Oye, Ricardo, pues ahora sí, resulta el chisme, ahí te va el lavadero completo, Pues resulta que no va a haber dinero, que me van a cortar la temporada, pues ¿saben qué? Yo ya me voy. Dicho en mexicano, entre comillas, sí. Por esa Pekka Salonen. Se va de San Francisco y después de eso dijo, y difícilmente voy a aceptar una orquesta. Es más, probablemente ya no vuelva a aceptar una orquesta. Y no es una persona muy longeva, tiene casi 70 años, 60 y tantos años tiene Salonen, pero esa es una noticia que vino realmente a ser la bomba en estos días en el mundo de la música, querido Ricardo. Terrible, José María. Y además, lo que más me emocionó fue que vi uno de estos clips de su más reciente concierto después de anunciar esto y los músicos de la orquesta aplaudiéndole tremendamente. Eso habla mucho. O sea, cuando los músicos de la orquesta te aplauden es que realmente
hiciste un buen trabajo, o sea, o has hecho un buen trabajo. Si no, casi que te quieren dar la estocada con los arcos de violín, ¿no? O sea, pero en el caso de Salonen, pues un gran músico, ¿no? Uno de los grandes de hoy. Y pues, ¿qué lees tú entre líneas? Obviamente, broncas económicas en San Francisco, ¿no? O sea, pero también que pues las prioridades están por otro lado, ¿no? Así es, y pues mira, yo, antes que otra cosa, dice Iván Arias, que ya nos está viendo, dice, unas guacamayas allá en León, que son tan famosas en Guanajuato, unas guacamayas para la cena. Iván es de Guanajuato, deberíamos de ir, Iván, a ver a Steven Isserlis. Vámonos, vámonos y, ¿no? Y nos echamos unas guacamayas allá. Fernando Saldaña Benítez, ¿qué tal? La Orquesta Escuela Carlos Chávez tocó los conciertos de Brandenburgo de Bach en el auditorio, no es en la Blas Galindo, es en el Blas Galindo, perdón, Fernando Saldaña, con la dirección de Horacio Franco. Gracias, Fernando, y he de decir, perdón por el paréntesis, Ricardo, yo vi un cachito del concierto número uno, precisamente de la transmisión en vivo, desde él, porque no es sala, es auditorio Blas Galindo, y la verdad muy bien, yo le mandé un Horacio mensaje Franco para decirle que me había gustado mucho el concierto y me dijo, ay, vente a comer a la casa pronto, etcétera, ¿no? Pero sí le mandé una felicitación porque la verdad, los chavos de la Chávez que se rifaron, qué bien le están tocando y fue extraordinario. Gracias por hacerlo notar, Fernando. También ya nos acompaña Rosa María Vega, buenas noches. Y regresando a lo de Salonen, pues sí, no hay dinero, pero también hay sensibilidad, Ricardo, porque todos sabemos que en este tipo de negocio, por decirlo de alguna manera, se pueden hacer un millón de cosas sin tener tantos recursos. Y la verdad es que yo siento que en San Francisco algo medio turbión hay por ahí para que no le quisieran decir a Salonen, bueno, mire, pues vamos a negociar o algo así, sino que ellos ejecutivamente van a recortar la temporada y van a recortar los recursos y pues eso está muy mal. También, Ricardo, está muy extraño que cuando salió Michael Tilson Thomas después de 25 años con la orquesta, entra Salonen y le ponen a una nueva directora ejecutiva, que es la que está desgraciando todo el asunto. ¿Por qué antes no había pasado nada? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué Salonen ha pasado tantos años con la Sinfónica y la Radio Sueca, con la Filarmonía de Londres, con la Filarmónica de Los Ángeles, que hasta sala les mandó a hacer casi casi? ¿Y qué pasó en San Francisco? Yo no me cuadra, no me cuadra la historia, honestamente. Bueno, pues está interesante el tema, José María, y esto lo hilo con lo que sigue. Dice, son así ya cuatro las grandes formaciones norteamericanas en busca de director titular. La Chicago Symphony, tras la salida de Ricardo Muti, aunque todo apunta que Klaus Makela será ahí el elegido, que ¡ay, Dios! O sea, ahorita abordamos esta cosa, ¿no? La Orquesta de Cleveland, cuando Franz Welser Muss deje el cargo en 2027, la Filarmónica de Los Ángeles tras la salida de Dudamel hacia Nueva York en 2026, y finalmente la San Francisco Symphony con la renuncia a Salonen a prolongar su mandato. Sí, bueno, también ya está aquí Carlos Santibáñez, buenas noches, dice Visión Trillo, yo justo voy a ver a la Sinfónica de San Francisco con, mira, ¿qué tal, con una señorita llamada, no es llamada, apellidada Kanellakis, que es Karina Kanellakis, señor Visión Trillo, señorito Visión Trillo, Karina Kanellakis es una de las mejores directoras de orquesta que tiene el planeta. Punto, se acabó. A mí me parece... Se va a sorprender mucho, creo yo, positivo. No lo sé, no le gustó la sala de la Sinfónica de Chicago, que es una de las más hermosas del mundo. A mí me parece que Karina Kanellakis, ella es hermana de un violonchelista que se hizo muy famoso en Nueva York porque empezó a hacer su canal de YouTube en broma. Entonces entrevistaba a todo el mundo en broma, desde Itzhak Perlman, Immanuel Lax, y todo les hacía bromas y era muy divertido. Y Karina, a mí varios colegas de Nueva York me dijeron, tienes que ver a Karina Kanellakis. Ella es una de las personas que suena para quedarse en San Francisco, precisamente. Y es uno de los nombres que también habían barajado previamente para Los Ángeles.
Esta señorita Kanellakis, a mí me parece una de las más grandes directoras de orquesta que puede haber en la Tierra. Y que me disculpe Natalie Stutzman, pero aunque yo le tengo mucho aprecio y mucha admiración, creo que ha estado regando el tepache bastante feo, sobre todo por hacer comentarios que no debería de hacer. Pero bueno, digamos que Karina Kanellakis es una de las grandes, grandes. Anótenle, Karina Kanellakis, como canelones, pero Kanellakis. A mí me parece de las mejores. Junto con Malky. Con Susana Malky, exactamente, que su nombre suena también. Sonó para Nueva York y ahora suena para Los Ángeles. Ya que le den Los Ángeles, ¿no? Porque pues sí. Ella, según aseguraban los músicos de la Filarmónica de Nueva York, ella era la que se iba a quedar en el puesto. Yo no sé qué hizo la directora ejecutiva, ¿verdad? En Nueva York, para que se quedara Dudamel, ¿no? Entonces, pero es otro de los grandes, grandes nombres. Y curiosamente, hay otros nombres de directoras que podrían quedar en San Francisco. Y una de ellas es mi muy querida e íntima amiga Elim Chan. Elim Chan, que ella dirigió, estuvo dirigiendo la orquesta de de Amberes, y apenas hace 2 semanas dirigió en Nueva York espectacularmente. Dirigió Sherezade y ya dirige grandes ligas con Serge Bau, Boston, esta chaparrita Lin Cham que en sus tiempos libres se la pasa boxeando. Ella es otra de las que suena. ¿Y quién crees que suena también para San Francisco? Igual que pasó en Londres, se fue de la Filarmonía esa Pekka Salonen y contrataron a un compatriota suyo, a Santu Matías Rubali. Pues suena Santu para quedarse también en San Francisco. Ojalá, no estaría mal, estaría muy bien, pero todos los demás nombres son... Todos los demás nombres se nos quedó ahí, José María, con el... Ay, perdón. Ya me fue. Ahí estás. Ya regresé, ¿verdad? Ya. ¿Qué decías de todos los demás nombres? Mira, todos los demás... Querían tener una orquesta como San Francisco, aunque ya tienen una edad ciertamente madura. Ahí te va. Me estoy yendo, creo que ya. Ya estoy ahí, ¿verdad? ¿Ya estoy ahí? Bueno, hay Osmo Banska, que se fue de Minnesota. Está Donald Ronicles, que acaba de terminar también su el tiempo que estaba en Berlín. Kent Nagano. También suena. A mí no, él estuvo en Montreal muchísimos años y lo hizo muy bien. Y otras dos que se nos están yendo y que probablemente, Marin Alsop, aunque ya está mayor, pero que eso que tiene que ver, y Joan Faleta. Y los más jóvenes están Mirga, Grazini Tetila, que no le fue muy bien en Birmingham, en Inglaterra. También suena Ludovic Morlot, que él estuvo con la Sinfónica de Seattle. Y también suena, ahí les va, Rafael Payaré, que está en San Diego y que pues y que también está en Montreal. Digo, si Maquela está también en todo el planeta, pues ¿por qué no estaría Rafael Payaré aquí, allá y acullá? No, o sea, lo de Maquela, recordar que Klaus Maquela, 28 años, actualmente director de Oslo, de París y de Ámsterdam. Uh-huh. Y además Chicago, o sea, es una tomada de pelo, José María, en serio. Es una tomada de pelo, honestamente. Hasta da coraje. Estaba leyendo, por ejemplo, que recientemente Jakub Hruscha, que es un gran director y que eventualmente debe de llegar a una de las top 10, o sea, y ha hecho maravillas con Bamberg, por cierto, que hizo un gran concierto con Chicago, o sea, uh-huh, los músicos respondiendo así, algo muy sobresaliente, ¿no? Y ahí vas con Maquela, o sea, es, uh-huh, bueno, sí, claro, porque tiene contrato con Deutsche Grammophon, porque van a estar grabando, porque van a estar aquí y allá, pero no todos están convencidos, con este chavo, o sea, al menos de la gente seria que yo conozco, que le saben, que han escuchado muchas cosas, ¿no? Yo también diría qué necesidad hay, o sea, o va a tener que dejar alguna de las otras. No creo que
le permita a Chicago agarrar 3 conciertos por temporada, ¿no? O sea, tendría que haber un compromiso, ¿no? O sea, yo si fuera Chicago, yo no le permitiría estar en el Conserje Babo o en París. No. Que se quede la de Oslo y la de Chicago, pero no. O sea, ¿cómo, cuántas semanas vas a venir a dirigir? 3, 4, 5, no, de ninguna manera. Entonces, pues sí es algo que, mira, se va a enojar mi amigo César Reyes, que vive allá en Brooklyn, y apenas el fin de semana, el sábado, vio a Makela en Carnegie Hall, con la Orquesta de París, porque tú sabes que están de gira en Estados Unidos. Ahorita, ayer tocaron en Boston. Y me dijo mi amigo César, no sabes lo maravillado que quedé con Makela, ¿eh? Así me dijo. Me dice, qué control de la orquesta. Y además la orquesta, le digo, es que la Orquesta de París es muy buena orquesta. O sea, tradicionalmente siempre ha sido muy buena orquesta. Se maravilló mi amigo César con los alientos, que son geniales. Dice, pero Makela, y le digo, creo que vamos a tener que córtalas para siempre, como hacíamos de chavillos. Porque dije, ¿qué? O sea, y es que sí, puede. No niego el talento. Pero es que se está quemando demasiado. Digo, también yo sé que a los 28 años que tiene Makela, se quiere comer el mundo y está perfectamente bien. Todos nos hemos querido comer el mundo, por ejemplo, cuando yo, en mi profesión, yo trabajaba al mismo tiempo en TV Azteca, en Radio 1000, en Opus 94, en Radio UNAM, en Radio Red, y todavía hacía conciertos, y todavía escribía notas, pues si te quieres comer el mundo, ¿no? Pero me parece sí un exceso que habiendo gente tan talentosa por todo el globo terráqueo, tú quieras acaparar los grandes nombres que merecen, pues vaya, nombres como estos. Aquí también estoy leyendo, por ejemplo, uno de los que tienen ahí muy en el desván, pues es Andrew Lytton. Andrew Lytton es un director, es un gran director, estuvo muchos años en Dallas, todos los petroleros de Dallas lo amaban a Andrew Lytton, hizo muy buenas grabaciones con la orquesta, y sigue haciendo grabaciones con la orquesta de Bergen, graba ahora para el sello Bis, y por ejemplo también suena para San Francisco Thomas Dausgaard, que es un muy buen director de orquesta. Entonces, ¿por qué quieren nada más a este nombre que está tan de moda para estar llenando ahí el... Miren otro nombre que me está saliendo aquí. Vasily Petrenko. Vasily Petrenko, exactamente. Él le bajó un poquito también, como el caso que dijimos alguna vez que estaba cansado, Jaap van Zweden, que por cierto, hoy en la noche está... Bueno, o está ya terminando de dirigir a Konrad Tao con la Filarmónica de Nueva York, la Quinta de Beethoven, que dijimos está un poco cansado. Lo mismo pasó con Vasily Petrenko. Digo, ya le voy a bajar tantito porque efectivamente también tiene familia. Él también se la pasa dirigiendo poquito allá y además lo que hace, lo hace muy a conciencia, hace muy buenos proyectos. Y pues ahí está otro nombre, Zachary Oramo. Él es un gran director, que todo el mundo dice, ¿y ese qué? Pues es otra de las glorias que viene de Finlandia, precisamente, ¿no? Igual que Makela. Entonces, bueno, que es, y además todos han sido alumnos de ¿cómo se llama? De Jorma Panula, ¿no? Todos fueron desde Salonen, pasando por Santo Matías Rubalí, por todos estos directores han sido los alumnos de este gran, gran mentor que ha sido Jorma Panula. Así que bueno, pues vamos a ver cómo se ponen los sombrerazos, Ricardo, porque pues a mí sí me parece una tragedia que únicamente con 3 temporadas y dando resultados gigantescos, como siempre lo ha hecho Salonen, de repente ya se acabó. Lo deben verdaderamente haber hartado. Que no es una persona fácil, ¿eh? Eso sí lo sé por muchos amigos que han tocado o han trabajado con él. No es fácil, pero es Salonen. O sea, es Salonen. Y claro que ahí te cuadras porque te cuadras, ¿no? Entonces, pues mira, además con un amigo que tú conoces, que es Peter Jablonski, el pianista, que son muy amigos y que han tocado muchas veces, me dice que lo que Salonen siempre te invita después de que ya cenaste, ya te vas a dormir después del concierto, es un puro. Vamos a fumarnos un puro y ya nos podemos ir a dormir. Y también a Salonen, aquí perdónenme el chisme, Ricardo, le encanta la chela, ¿no?
Yo me acuerdo cuando le oí la tercera de Mahler con la Filarmónica de Londres en el 2001, iba yo con una amiga mexicana, Cristina, y su esposo, y estábamos muy emocionados, y fuimos a saludar a Salón en el camerino. Se los juro por Dios que me mira, había de estas latas de Guinness, de estas así, así en filita en su camerino, así, seis, ¿no? Y mi amiga Cristina, que es más curiosa que yo, pues está, cuando salimos del camerino me dijo, estaban vacías. ¿Cuándo se las tomó? ¿Quién sabe? Bueno, dice Fernando Saldaña Benítez, en un repertorio de Karina Kanellakis, pues justamente aquí en línea, o por lo menos estoy viendo en el Spotify, está su concierto para orquesta de Bartók con Karina Kanellakis y la Filarmónica de los Países Bajos. También tiene un álbum Beethoven con Ali Saraot, que es una gran pianista que ustedes deben escuchar. Le acompaña el primer concierto de Beethoven. No tiene muchas grabaciones porque está muy chavita, pero es... Yo me acuerdo también en una ocasión que vino a Monterrey, curiosamente, con Ratao, que estábamos platicando y me dice, es que voy a tocar en no sé dónde con Karina Kanellakis. Y me dice, estoy emocionadísimo, me decía Conrad. Es que voy a tocar, o sea, podría tocar con cualquiera de estos monstruos sagrados que hemos mencionado, pero dice, es que voy a tocar con Karina Kanellakis. Nada más para que vean, nada más, algo a detener. Así que síganla. Me imagino que en YouTube ha de haber varios videos. Técnicamente a mí se me hace espléndida y tiene un ángel y tiene otra directora que me gusta mucho, Ricardo, amigos, es Dalia Staszewska, que también ahorita le está pegando durísimo Dalia Staszewska. Así que para que vean que no todo es Klaus Makela, no todo el planeta es Klaus Makela, todos estos nombres que les hemos dado, búsquenlos y van a ver qué grandes directores y directoras son. Pues ahí está redondeada este compartimento de los chismes del mundo de la música, y creo que fue realmente muy, muy interesante y revelador de las danzas de las orquestas que hay hoy, o como dicen, las sillas musicales. Así que, pues bueno, ahora vayamos un poco a nuestras obras, a nuestro... ¿Ay? Listado. Espérame, Ricardo, espérame tantito, no saludamos a Carlos Santibáñez, y hay que dar también que apenas el domingo, a los 92 años, murió el gran Byron Janis. Sí, qué bueno. Murió, me acordé ahorita, murió Byron Janis, que la verdad, qué gran pianista fue siempre Byron Janis, y que sus últimos años tenía esta artritis, que además ya era degenerativa, y él insistía en tocar el piano, aunque era de manera privada en casa, pero qué gran pianista. Si ustedes, las nuevas generaciones, no conocen a Byron Janis, por favor, busquen su versión de los conciertos de Rachmaninoff, especialmente el 1 y el 3, busquen también la versión del concierto de Tchaikovsky. Ricardo, yo le oí el concierto de Tchaikovsky cuando estaba chavito, con la Filarmónica. O sea, jamás se me va a olvidar ese primer concierto de Tchaikovsky. ¿Con quién escuchaste? Con la Filarmónica de la Ciudad de México. Dirigí además otro que también ya se nos fue, que era Emil Chakarov, y Byron Janis. Yo no tenía ni idea, yo tenía 14 años, pero el Teatro de la Ciudad, aquí en la Ciudad de México, estaba a reventar para ver a Byron Janis, y yo me quedé, pero verdaderamente, con la boca abierta. Qué maravilla de hombre y de intérprete, y sobre todo ese Rachmaninoff, ese Tchaikovsky, qué hombre tan, tan sensible, tan maravilloso. Pues bueno, ya partió, ahí está, precisamente Byron Janis. Pues de Byron Janis yo les diría que es fundamental escucharlo en Rachmaninoff. Y tiene algunas versiones magníficas del tercer concierto para piano y orquesta, una en la que lo dirige Charles Munch, y otra en la que lo dirige Antal Dorati. Imagínense ustedes. Y además tiene con Dorati también el número 2. Son magníficas versiones las dos. Un set es en Mercury Living Presence y el otro se grabó en RCA. O sea, es un pianista que grabó muchas cosas, sobre todo en sus mejores tiempos.
Y hay que decir que tuvo ese regreso emocionante, José María, ¿no? O sea, después de la terrible artritis, logró más o menos salir adelante, como que sacó unos discos de regreso, ¿no? Y trató como de mantener su carrera con gran honor. Un maestrazo del piano, Byron Janis. Así es. Bueno, se nos fue, en paz descanse, pero sobre todo lo comentamos, Ricardo, en el afán de que las nuevas generaciones que ven mucho a Dos Voces, pues se enteren de estos grandes, gigantescos pianistas y pues las sugerencias que tú has hecho. Ahora sí, échamelo, échame las sugerencias. Échamelo. Ahí va. Oye, échamelos ahí, a pelear. Sales ahí muy elegante, José María. Muy elegante, está bonita esa foto, es en un camerino de Bellas Artes, iba yo ahí a espantar al público, por cierto. Muchas gracias, Ricardo. Pues ahí les va, mis... Como de, y además, deberías de ponerle un subtítulo ahí que dice, y como soy rarito, porque yo nada más pongo de repente pura cosa rara, pero que sí considero que son algunas de las obras básicas para este, pues que hay que escuchar, ¿no? Y esta... Yo no tenía ni la más remota idea que existía. Y en una visitita, que estaba yo muy chavo, de los primeros viajes que hice a Nueva York, pues fui a una tienda, a Tower de Downtown, cuando existían las tiendas de discos. Tower de Downtown era más o menos cerca del Soho. Tú sabes que, bueno, se divide esa parte entre el NoHo y el Soho, ¿no? El South Houston y el North Houston. Houston es esa avenida que es la que, digamos, parte, digamos, esa sección sur de Manhattan. Y ahí, aunque pues sí, iba mucha raza, ¿no? Iba mucho barrio a ese Tower Records. Por cierto, no olía muy bonito que digamos, pero te atendían muy bien. Entonces me llevó un amiguito que vivía ahí, Ricardo. Y entonces Ricardo conocía al que encargado de clásico, dijo, sugiérale algo aquí a mi amigo para que se lleve a México de regreso. Y me dice, este acaba de salir y está buenísimo. Yo dije, pues, ¿qué es? ¿Quién sabe? Pero ya cuando lo oí, dije, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Pues esto. Harmony Lere de John Adams. ¿Y con qué se come? Harmony Lere de John Adams. Esta obra la escribió John Adams cuando era compositor en residencia de la Sinfónica de San Francisco, cuando la dirigía Edo de Bart. Es de los años 80 y Harmony Lere en realidad es el nombre en alemán de lo que viene siendo Tratado de Armonía, como se llamaba el Tratado de Armonía de Schoenberg, Harmony Lere. Y es una serie de tres piezas gigantescas para orquesta. Una es un sueño que tuvo John Adams, una pesadilla que salía un barco carguero de la bahía de San Francisco y se elevaba como cohete hacia el cielo. Luego otra tiene que ver con la que estaba su hija muy chiquitita y también tiene que ver con un sueño. Y es una de las obras más importantes de la corriente minimalista, pero ya transformada en un lenguaje que John Adams verdaderamente pues, ha hecho suyo. Y esta obra ya es básica en el repertorio orquestal en todas partes. Harmony Lere, de John Adams. Esta es la primera grabación con la Sinfónica de San Francisco y Edo de Bart. Y, y pues, claro, cuando yo compré este disco, me quedé, ¿qué es esto? Y yo ya empecé a tener mi programa de radio y fue cuando lo puse y creo, quiero imaginar que fue la primera vez que se puso Harmony Lere en México, porque además mis jefes me mandaron regañar que qué música era esa. Pero no se espanten, no es música horrible, nada más hay que meterse en ella para que vean qué onda. Y fíjate que ahí tienes a uno también de los directores subvalorados, Edo de Marte. Algún día haremos un programa sobre esos directores subvalorados como Walter Veller también, o sea, hay varios. Pero, pues muy buena recomendación. Y qué bueno que salgamos de nuestras áreas de confort. Pero para que los demás no se nos espanten con las rarezas, el día de hoy yo voy a ser totalmente, bueno, no predecible, pero decidí que mis 5 elecciones de hoy iban a ser de un mismo compositor que me encanta y que hoy precisamente lo había estado escuchando en mis trayectos
del auto, así que ahí les va. Mira, tú también sales muy elegante ahí en tu, o sea, en tu foto, muy conferencista. Bueno, hay que estar ahí, hay que dar claro, claro. Hay que dar el gatazo, mi hay querido. Que dar el gatazo, claro, claro, claro que sí. No, pues bueno, échatela. Ahí va. Primera obra. Sinfonía número 82 de Haydn, llamada El Oso. Uh-huh. Uy, es una... ¡Qué oso, güey! ¡Qué oso! ¡Qué oso, güey! Pero este oso es maravilloso. Maravilloso, es exacto. Maravilloso. O sea, uh-huh, uh-huh, es maravilloso. Es una sinfonía encantadora en do mayor, por cierto. La sinfonía número 82, que es la primera de las sinfonías de París. Este ciclo de sinfonías, son seis, que compuso Haydn, precisamente comisionada por la ciudad de París, así como Mozart también escribió su sinfonía de París para orquesta de París. El caso también sucedió lo mismo con Haydn, antes de componer, por cierto, su famoso ciclo de las sinfonías de Londres. Y de las de París, que la verdad es que todas son una joya, y es muy difícil elegir a Haydn, porque Haydn es una maravilla, es uno de estos grandes, grandes, grandes compositores, ¿no? Pero si yo me tuviera que quedar, perdón, con una de este ciclo de seis, yo escogía El Oso. Uh-huh. Es una obra bellísima, tiene sus elementos rústicos, de hecho... Eso es lo interesante de Haydn, ¿no? Lo que siempre finalmente acaba uno admirando de Haydn es, sí, esa elegancia del clasicismo, es esa capacidad suya de decir, a ver, la sinfonía debe durar 25 minutos, 25, 30, no más, y todas más o menos están en ese molde. Pero lo que hace él es siempre con una inventiva maravillosa. Y esta sinfonía termina en el último movimiento, como que con una especie de sonido estilo hurdy-gurdy, como de estos instrumentos a los que se les daba cuerda y se tocaba con la que se tañían, y pues parece como si el oso estuviera ahí bailando en el final, ¿no? De hecho, de ahí viene un poco la idea de del nombre de esta sinfonía. Entonces, pues bueno, esta es la primera de las obras que hoy voy a recomendar, escuchar, y si no les gusta Haydn, casi que les pongo un tache aquí en el programa, en este podcast. Así es, unsubscribe, por favor, porque no, claro, es que Haydn, quien no, bueno, todos podemos tener gustos, pero es que Haydn es, no sé, es la quintaesencia de la música, del clasicismo, de muchas cosas. Pues muy bien, Ricardo, a mí me encanta la sinfonía El Oso y de las París, pues sí me gustan otras, me gusta La Reina, me gusta La Gallina, me gustan algunas, pero sí, El Oso es increíble. Ahora, pues como ya me dijeron rarito, bueno, yo también me dije rarito, ahí les va una que no es tan rarita y que la verdad, pues sí tengo varios discos que enseñarles, porque es una obra que además, Ricardo, amigos, ha generado, yo creo que una obsesión en mucha gente, yo no sé por qué, honestamente. Es más, les voy a presentar la grabación, pues digamos, de la obra original, que aquí la tengo, ¿no? Y este fue mi primer disco compacto de la obra, lo voy a sacar de la cajita para que lo vean bien, y ahí está. Cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Con Barry Douglas, que este disco lo grabó después de ganar el concurso Tchaikovsky de Moscú. Entonces, y ustedes me van a disculpar, yo este disco también me lo compré en Nueva York, y me van a disculpar, yo me lo compré por la portada, me lo compré por la portada, claro, Barry Douglas ya no está así, ¿no? Es más, nunca estuvo así, pero es un gran pianista, y los cuadros de una exposición. ¿Y por qué decía yo, Ricardo, de esta obsesión? Porque cuánta gente no ha hecho arreglos, orquestaciones, reinterpretaciones. Es impresionante. Yo cuando escribí una vez una nota de los cuadros de una exposición y me puse a hacer el recuento, son más de 20 obras.
No nada más está la orquestación de Ravel, es verdaderamente impresionante. Y un amigo mío, Rogelio Aragón, sí se metió mucho en esta obsesión de los cuadros y empezó a coleccionar todas las versiones que se encontraba, todas. O sea, llegaba a pagar hasta 3,000 pesos como concierto de Winterfell en Amazon para comprarse un disco, ¿no? Pero se ha conseguido versiones geniales. Hay una pero de Ashkenazi. Hay una de Ashkenazi donde él toca la versión para piano y su orquestación en el mismo disco, justamente con la Filarmonía. Yo no, pues yo cuando estaba chavito nada más me alcanzó para comprarme el disco de la Filarmónica de la Ciudad de México con el maestro Fernando Lozano, ¿verdad? Que ahí está. Y esta fue mi primera versión de orquesta que yo en LP, que yo pues le tengo mucho cariño, pero también pues ahí tengo varias. Mira, ahí está la de Stokowski, la versión, o sea, no solo él dirigiendo, sino también él hizo su propia orquestación, que tiene un campanerío al final bastante fuerte. Otra que se ha vuelto muy popular y que se ha tocado mucho en México, que es la de Sergei Gorchakov. Esta gusta mucho. Esta, la verdad es que está muy, muy padre. Y miren, pues aquí está tantos y tantos y tantos pianistas que la han tocado, pero pues yo aquí tengo a mis afectos personales, que es Peter Jablonski tocando los cuadros, ¿verdad? Y otro que pues este disco, si no lo han oído, también Tache, con el maestro Jorge Federico Osorio, que además trae la sexta sonata de Prokofiev, que es extraordinaria. Los cuadros de una exposición, pues sí, que son producto, Ricardo, amigos. Piano y orquesta. Sí, sí, hay una versión para piano y orquesta que hizo un señor Leonard. También hay varias grabaciones. Miren, yo les podría decir, creo que hicimos una vez un podcast al respecto, pero está la de Tomita. Hay otro señor que hizo una versión electroacústica que se llama Thomas Vilbrandt. ¿Quién hizo la versión de rock progresivo? También ahí está, o sea, que es verdaderamente extraordinaria. O sea, hay infinidad, por eso te digo que ¿qué ha provocado los cuadros, la versión original en piano? Todo lo que ha provocado es verdaderamente increíble. Dice, me vas a disculpar, dice Visión Trillo. Yo de chiquito dirigía cuadros de una exposición a la par de una versión de Dudamel. Pues me imagino que tú lo hacías mejor, Visión Trillo, que Dudamel, honestamente, ¿no? Las transcripciones para guitarra, también dice Fernando Saldaña Benítez, de los cuadros había una de Kazuhito Yamashita. De los cuadros de una exposición, está el disco, en fin, bueno, yo es que ya hasta se me antojó, Ricardo, quitarte un poquito de tiempo para así, abuela pluma, decirles rápidamente qué versiones o bueno, qué orquestaciones son, porque se van a sorprender. Nada más para no dejarlos ahí intrigados, nada más déjenme, voy a ver mi nota que aquí está y les voy a decir, ahí les va. La primera versión que se hizo de los cuadros de una exposición no la hizo Ravel, o sea, la orquestación. La primera la hizo Leo Funtek. La hizo en el año 1922. Después vino Leonidas Leonardi, que le pidieron que hiciera esta orquestación, aunque no tenía todas las piezas. Luego, Lucien Caillé también hizo su orquestación, porque como la hizo para la Orquesta de Filadelfia, porque la de Ravel tenía todos los derechos de exclusividad, entonces hubo que mandar a hacer otra orquestación para que se pudieran tocar con otras orquestas en Estados Unidos. Walter Gerr, Sergei Gorchakov, Lawrence Leonard, que es el que la hizo para piano y orquesta, Elgar Howard, Alan Good para orquesta y cámara, una joven compositora taiwanesa, Ching Wen Chao. Granville Van Tuck hizo la orquestación del viejo castillo y de las catacumbas. Hay una versión para coro de Douglas Gamley y bueno, pues hay muchas. Yo les recomiendo, amigos queridos, que independientemente de todo lo que se pueden encontrar en el internet o en las plataformas, hay una versión de Leonard Slatkin con la Sinfónica de Nashville en Naxos, que él agarra cachitos de varias de estas que yo les he dicho y hace su propia suite, porque también él ha orquestado los cuadros de una exposición, y está increíble, termina con la versión coral que hizo Douglas Gamley, y miren, vaya, hasta hizo también Duke Ellington un arreglo,
Y en su tour High Story, Michael Jackson también hace una versión pop de los cuadros de una exposición. Así que bueno, ya es mucho, ya le estoy dedicando todo el podcast, pero es una de las obras que creo es absolutamente básica en cualquiera de todas estas versiones. Pues ahí ya hubo recomendaciones al por mayor, y si quieren más información, búsquense nuestro podcast dedicado íntegramente a los cuadros de una exposición, que además es una obra maravillosa y qué bueno que la recomienda aquí José María. Bueno, pues yo regreso a Haydn y otra sinfonía maravillosa, es la sinfonía número 88. Esta sinfonía número 88 en sol mayor es de esas sinfonías que Haydn compuso poquito antes ya de su ciclo final de las 12 sinfonías de Londres. Y es una maravilla. A mí esta sinfonía me encanta desde niño. Tiene un minueto de una elegancia magistral. Está bien balanceada la orquestación de tal forma que curiosamente ni el primero ni el segundo movimiento se utilizan, por ejemplo, timbales, pero luego el tercero y el cuarto sí. O sea, son de estos detallitos de Haydn que de pronto uno se va encontrando en sus sinfonías. Y esta 88, particularmente entre las versiones que a mí me encantan, está esta que viene aquí en este magnífico set de las 12 de Jochum, pero que viene como un extrita, en donde dirige la Filarmónica de Berlín, precisamente en una versión de esta 88, y es una maravilla. Es ya en sonido estéreo, de los primeros años del estéreo, y es lo que me encanta de Jochum con Haydn, a diferencia de otros directores de su generación, es que Jochum sí entiende que la música del clasicismo debe de fluir. No puede ser elefantiásica, y desafortunadamente eso pasa incluso a veces hasta con Carl Böhm en este compositor. Y Jochum junto con Ferenc Frickschey abordaban el repertorio clásico y le daban una vitalidad magistral, como George Sell también lo llegó a hacer. O sea, pensando un poco en estos grandes nombres que sí sabían qué hacer con estos compositores. Y esta versión de la 88 es una chulada. Así que bueno, ahí está mi recomendación y hay que escuchar a Haydn. Por favor, sí. Y también, por ejemplo, en esos directores que hacían fluir y respirar a Haydn, también está Bruno Walter. Cosa contraria, por ejemplo, a Klemperer, que también es así. Pesado, pero es, no, Klemperer, no, gracias, no, pero no. Para más señas, amigos, que lo han visto a lo mejor en YouTube o en 40,000 historias en Instagram, el movimiento final de la 88 de Haydn es la de los ojitos de Bernstein, ¿no? Es la que dirige con los ojitos, que en realidad no hizo así el concierto, era el encore, pero imagínense no solo la personalidad de Bernstein, sino el dominio maravilloso y los grandes músicos de la Filarmónica de Viena, es ese movimiento que además es también fascinante, es como una danza campesina. Pues ahí les va otra, y ahí les va una ópera, si les parece bien, queridos amigos, y esta ópera hace relativamente poco tiempo, me parece que ya va a cumplir 2 años este año, se puso en México con bombo y platillo, lo cual celebro mucho porque son de esas obras que hay que escuchar y son absolutamente deliciosas. No es Parsifal de Wagner, que también hay que escucharlo, aunque sea para referencia, pero esta obra se estrenó en México, imagínense nada más, en 1984. Y yo fui al estreno, lo dirigió el maestro Francisco Sabín a la Compañía Nacional de Ópera, como se llamaba entonces, y fue extraordinario. Hablo de The Rake's Progress de Igor Stravinsky, que me parece una de las óperas más
fabulosas que pueden existir en el siglo XX, de muchas que hay y que yo soy fan, pero gracias a ese estreno en México y bajo la batuta del gran maestro Francisco Sabín, qué gran la carrera de un libertino, como se traduce al español, fue verdaderamente extraordinaria. Cantaba el papel de Anne Trueloff. Estaba buscando el programa, de hecho, Ricardo, pero no lo encontré. Cantaba Margarita Pruneda, cantó un muchacho estadounidense, el papel principal de Tom Breakwell, y creo que cantaba Roberto Bañuelas, cantaba el papel de, pues, del malvado, ¿no? De Nick Shadow, que es un demonio, ¿no? O es el demonio, pero increíble, a mí me pareció increíble, y tenía la puesta en escena de Ludwig Margules, imagínense nada más, qué maravilla, la escena final que es en un manicomio. Yo sí salí con todos los tics que se veían en el escenario, porque era impresionante. Y luego en el año 85 se repuso en México con, bueno, todavía no tenía los tamaños y como que es un repertorio que no le quedaba, pero bueno, lo pusieron ahí de a fuerzas. Ramón Vargas cantó en la reposición de The Rake's Progress de Stravinsky cuando todavía era Ramón Arturo Vargas. Así que, chicos y chicas, escuchen La carrera de un libertino de Igor Stravinsky, que además es de su época neoclásica. Es una música pero súper, súper volátil, encantadora. Y bueno, pues la verdad es genial. A mí me gusta mucho. Si la van a ver en YouTube, hay una producción de la ópera de Glyndebourne que recupera la producción original que se hizo para el estreno mundial, que fue de David Hockney. Así que si la pueden ver, tiene grandes voces, la escenografía original de Hockney es increíble, así que ahí tiene, Stravinsky. Bueno, pues ahí está The Rake's Progress, una entrada que a lo mejor es sorpresiva, pero vale mucho la pena, una gran ópera del siglo XX, y en uno de esas transformaciones camaleónicas de Stravinsky como estilísticamente hablando como compositor. Pues muy bien. Ahora, pues yo me voy a Haydn otra vez, pero precisamente con quien estaba precisamente comentando José María. Uh-huh. Bernstein fue un gran director de Haydn. Y la siguiente sinfonía que yo quiero recomendar, ya entrando ahora sí a las 12 de Londres, es la Sinfonía La Sorpresa, la número 94 en Sol Mayor también. Esta sinfonía es una maravilla y curiosamente, si la escuchamos bien, la sorpresa no solamente está en el segundo movimiento, el final está lleno de sorpresas. Tiene un final falso incluso, o sea, un final que no es final. Y de pronto nos vuelven los golpes de timbales de una forma muy sorprendente. O sea, es una obra magistral, sin lugar a duda. Y Bernstein lo sabía hacer muy bien. Quizá lo único tradicional de Bernstein es que generalmente los minuetos, bajo la tradición usual, era hacerlos un poquito más lentos, más pues grandilocuentes. Harnoncourt y otros los empezaron a dirigir de una forma mucho más rápida, pero funciona bien el concepto de Bernstein, y eso sí, hace tocar a la Filarmónica de Viena, que son las de estas versiones, de una forma maravillosa, o sea, perfecta, con muy buen pulso, siempre esa vitalidad cambiante, el manejo de las dinámicas, en fin. Y eso es lo que me encanta de las sorpresas. Es una obra maravillosa que, aparte, si estás en mood, sí te puede llegar a sorprender, porque pues empiezas ahí con ese movimiento andante tan plácido y de pronto ¡pam! Te mete el golpe de timbal. En fin, muy recomendable la obra si no la conocemos. Oigan, les voy a contar una anécdota justamente de la Sinfonía Sorpresa de Haydn, de cuando yo era yo era locutor en Opus 94 en la estación de radio,
Pues yo generalmente no estaba en cabina, yo dejaba grabado toda una semana de turnos que eran desde las 6 de la mañana, 4 de la tarde, 12 de la noche, o sea, a cualquier hora pasaba, ¿no? Y un domingo, que hacía mucho calor, por cierto, un domingo como a las 3 de la tarde estaba yo tirado, y me acuerdo que hacía mucho calor porque estaba yo en shorts y chanclas, tirado en la cama, y estaba oyendo mi turno en Opus 94, así que me estaba escuchando, y más que estarme escuchando, pues es también oír tu trabajo para tomar notas si cometes algún error, etcétera, ¿no? Y entonces, pues presenté la sinfonía La sorpresa de Haydn, y yo decía, y pongan mucha atención, señoras y señores, conste que era grabado, mi voz ya estaba grabada, pongan mucha atención porque en el segundo movimiento hay una sorpresa, pongan atención, y ya, empieza el primer movimiento, pasa el segundo movimiento, ¿y qué creen? Cuando empieza el segundo movimiento, empieza a sonar la alerta sísmica. En la radio, ¿no? Entonces, cuando regresa, ya se acabó el temblor y todo, regresa, termina la sinfonía, ponen mi grabación de mi voz y dicen, ven como si había una sorpresa en el segundo movimiento. Pues sí, ahora sí que quién iba a decir, ¿no? Sí, claro que Bueno, había una sorpresa. la sorpresa dentro de la sorpresa. Pues Tremenda sorpresa. muy Oigan, bien, pues vamos a ahí la te que sigue. voy. Ahí vamos a la que sigue. Y ahí les va, pues sí, ya, no quiero que me digan tan rarito, ¿no? Y esta me la regaló, este disco me lo regaló, fue doble sorpresa, dice Iván, imagínate, sí, doble sorpresa, Iván. Esta me la regaló mi tío Genaro, cuando yo estaba muy chiquito y me dice, esto es lo que a ti te va a gustar mucho esto, y es uno de mis discos que yo más atesoro y que es una de las grandes sinfonías de todos los tiempos. Punto. La quinta de Beethoven. La quinta de Beethoven. Claro, es una orquesta ignota, la Austrian Symphony Orchestra, dirigida por Hans Wolff, que no tengo ni idea quiénes sean, pero es un disco de marca Remington. Yo no sé de dónde salieron también estos discos, pero me lo regaló mi tío Genaro y me dijo, esto te va a gustar. Y sí, te gustó mucho. Al poco tiempo la oí dirigida por el maestro Herrera de la Fuente y la Filarmónica de las Américas. Y pues claro que te... O sea, ya sabes que ese pa 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 pam, ¿no? Pero de repente oyes toda la sinfonía y es verdaderamente Uy, maravillosa, ¿no? Y otro día, pues me fui al súper con mi mamá a comprar jamón y pan y leche, y yo me compré la quinta de Beethoven, ¿verdad? Con Ferenc sí. Frixay. Ándale, mamá, cómprame esta quinta que cuesta $50. Y sí, costaba como 50, $75 en aquellos años, porque en los súpers vendían discos y Ricardo también se acuerda de ello. Discos y cassettes y de buenas grabaciones como esta, que es con la Sinfónica, la Filarmónica de Berlín y Ferenc Frixay. Imagínense, y ya cuando tuve un poquito más de dinerito, bueno, pues ya, pues ahora sí que mi mero mole, pues A yo, cara, ah, no, a Bernstein. no, en lugar de cara, ya pues me compré la de Bernstein, Muy ¿verdad? bien. Esta, hablando de supermercados, me la compré en la tienda de la UNAM, esta quinta de Beethoven, y pues para quienes quieran ver, que la primera orquesta mexicana que grabó la quinta de Beethoven es justamente la Filarmónica de la Ciudad de México con el maestro Fernando Lozano. Así que bueno, pues la quinta de Beethoven es que es una de Bueno, las obras básicas, ¿no? al menos ya tenemos una obra que ya los dos hemos escogido. Sí. Yo esta la puse en mi primera tirada de obras, que el día de hoy vamos a llegar a 20 cada uno, por cierto. O sea que ahí vamos. Muy bien. Pues magnífica la quinta. No hay mucho que decir, hemos hablado mucho de ella. Es una obra icónica de la historia y creo que conozco a pocos que dicen que no les gusta, de hecho. Está bien. Pues dijera la mamá de una amiga mía, si gustos no hubiera, el amarillo no se vendiera, ¿verdad? Así es. Pues sí. ¿Qué otra sinfonía de Haydn? La 98. La Claro, 98 claro. me fascina esa sinfonía. Y hay varias versiones, de hecho. En esta cajita que ya les estaba yo presumiendo hace rato, o más bien mostrando, Jochum trae dos, una con la Filarmónica de Londres, que es con las que grabó estas 12 sinfonías, pero también hay otra con la Filarmónica de Berlín, en esos bonus que nos regala esta cajita maravillosa de sinfonías de Haydn. Y
lo maravilloso de esta 98, a mí me parece una delicia, porque aquí el papel del clavecín es fundamental. Porque justamente en el final, Haydn lo va a introducir en un solo, o sea, que se saca de la nada, pero funciona en el contexto de entender que el clavecín era el instrumento que era el principal en el continuo y tocaba a lo largo de la ejecución de la sinfonía. Jochum lo entiende perfectamente y utiliza un clavecín a lo largo de toda la sinfonía. La mayoría de todos los directores, bueno, no de todos, de muchos, es me saco de la manga un piano, un clavecín para que haga ese solo, y dices como, ¿cuál es la lógica de eso? O sea, de tener el instrumento ahí, es lo que hace Karajan, es lo que hacen muchos, precisamente en ese momento de la 98. Ah, pero si el instrumento está presente desde el inicio y es un continuo, ah, se entiende que le den un solo al final. Y eso Jochum lo entiende, y lo entienden otros directores que han dirigido acertadamente Haydn. En fin, es una obra maravillosa, de gran vitalidad, de esa elegancia haydniana, y es una de las grandes sinfonías, sin lugar a dudas, esta 98 en si bemol mayor, que es parte del ciclo de las 12 de Londres. Particularmente a mí me gusta la versión, las dos son muy buenas, pero la de la Filarmónica de Berlín con Jochum está preciosa también. Muy bien, pues sí, acérquense a Haydn, muchachos, acérquense. Dice Iván Arias, tenía que ser con Bernstein, esa quinta de Beethoven, lo sabía. Pues sí, es que además fue mi época Bernsteinómena en los 80s, de que yo quería tener todo lo de Bernstein. Dice Visión Trillo, qué mal que esas grabaciones no se consiguen. Pues bueno, la de Frickside con Berlín sí se consigue, de la quinta, está en plataformas, quiero imaginar. Pero pues sí, hay muchas que ya... Ya, la quinta de Beethoven con la Filarmónica creo que sí está en plataformas. Nada más esto, pongan Fernando Lozano Beethoven y a lo mejor les sale por ahí. No es la mejor grabación, eso sí les tengo que decir, técnicamente y artísticamente, pero es un documento importante. Y bueno, yo termino con esto, queridos amigos, en mis Chemas Picks, con otra rareza, pero esta la verdad sí es muy profunda y es... invita a la reflexión en muchos sentidos, y ahí les va, les voy a sacar el librito para que lo vean, y es una obra que se compuso como parte, así como John Adams escribió Harmony Lere mientras era compositor en residencia de la Sinfónica de San Francisco en los 80s, esta fue escrita justamente en esa misma década, al final, cuando este compositor era compositor en residencia con la Sinfónica de Chicago. Y hablo de John Corigliano, y hablo de su primera sinfonía. Esta obra es muy poderosa, es una obra muy fuerte, sí se encuentra en las plataformas, y hay más. Esta es la grabación del estreno mundial, que es con la Sinfónica de Chicago y Daniel Barenboim, y yo, como soy presumido, pues aquí lo tengo autografiado, mi librito, por John Corigliano, quien me invitó una tarde de invierno en su casa, cuando vivía ahí en West End de Nueva York. Me invitó a tomar cafecito, galletitas y a platicar de un montón de cosas. Y esta obra está dedicada a quienes han vivido no solo con la enfermedad del SIDA, sino también sus familiares y amigos. Y lo que de alguna forma John Corigliano relata, no relata de forma muy abierta quién fue especialmente a quien él perdió al momento de estrenarse esta obra, porque bueno, sí, bueno, ya lo creo que lo puedo decir, su pareja en ese entonces tenía SIDA, y justamente la semana del estreno en Chicago, él falleció, su pareja, y fue muy doloroso, pero todo el proceso dolorosísimo personal pues viene, está impreso en esta música. De hecho, hay momentos, Ricardo, amigos, por ejemplo, en el primer movimiento, John Corigliano hace una cita con un piano que toca fuera de escena, toca el tango de Albéniz, y era justamente porque a su pareja le gustaba mucho el tango. Pero es como una, ya como cuando estás muy enfermo, cuando oyes las cosas
de lejos, como en último plano, así es como se escucha y regresa al final ya cuando vayas. Muy conmovedor y muy, muy, muy fuerte el final. El segundo movimiento es una tarantela y originalmente era una parte, una obra que él escribió para banda, Las danzas de Gazebo, pero que Corigliano a mí me explicó que era una tarantela porque supuestamente cuando dice, ¿no? Cuando te pica una tarántula tienes que bailar una tarantela para que no te pegue el veneno. Y él dice que esta tarantela era justamente por el asunto de la demencia que te empieza, que empieza a provocar la misma enfermedad. De hecho, hay momentos en que parece, se acaba la tarantela y parece que estás flotando quién sabe en dónde y de repente otra vez regresa la, el ritmo de danza. Es una obra muy poderosa y yo les recomiendo que la escuchen por muchas razones. Sí, es muy conmovedora. Si tienes o has tenido una pérdida personal cercana reciente, puede ser muy fuerte, pero que valga la pena, sobre todo escucharla en cualquier situación como una mera obra artística, la primera sinfonía de John Corigliano. Y he de decirles, queridos amigos, yo cuando la oí, justo cuando platiqué con Corigliano, fue en el año 92, con la Filarmónica de Nueva York, dirigí a Slatkin, y en la en el lobby de lo que era la Avery Fisher Hall ponían mantas. Había, hay una asociación que se llama La Manta o The Kilt, que ponen mantas, unas hechas por los, las ropas, las mantas, las de todo, o la ropa de cama que usaban quienes ya partieron, y las madres, los familiares, las hacían una gran manta y las colgaban en las salas de concierto, y también ponían unas mantas en blanco para que uno escribiera pensamientos de a quién había uno perdido por esta terrible enfermedad. Hay otra grabación, justamente hablé de Slatkin, que es con la Sinfónica Nacional de Washington. No es tan poderosa como la, la de Barenboim, curiosamente, pero esta, bueno, es una muy buena versión, vale la pena que la escuchen. Y dense un chance, y así como pasa con el Día Internacional de la Mujer, que nada más nos acordamos de las compositoras en el 8 de marzo, no pongan esta obra nada más el 1 de diciembre. Hay que oírla en cualquier día, es una gran obra de arte. Así que bueno, ahí está, querido Ricardo. Muy buena recomendación de John Corigliano también, que estén presentes los compositores actuales, y muy buena para cerrar esta serie de recomendaciones. En lo que a mí me respecta, bueno, pues si hablamos de Haydn, a mí en lo personal hay una sinfonía que no puede faltar y que es una de las primeras sinfonías que yo conocí desde niño de Haydn y que desde entonces es una que me encanta, que es la 104. La sinfonía con la que concluye su carrera como compositor de sinfonías, y vaya con qué, de qué manera concluye esa carrera de 104 sinfonías, porque es una señora sinfonía, la que a veces se le llama también Sinfonía Londres, precisamente, o sea, de todas, la que lleva, digamos, la etiquetita personal de Sinfonía Londres es la 104, aunque las 12 son sinfonías escritas en Londres y para Londres. Y esta versión, bueno, de Eugen Jochum con la Filarmónica de Londres, es maravillosa. Me encantó esa idea en su momento de que Jochum dijera, vamos a tocar las sinfonías de Haydn con una sinfonía de con una orquesta de Londres. Él dirigía mucho en Reino Unido, de hecho fue director titular de la Sinfónica de Londres poquito tiempo, pero ahí estuvo. Y grabó muchas cosas con la Filarmónica de Londres, precisamente, que en los 70s tenía una muy gran época como orquesta, ¿no? Mucho mejor que la que tienen estas épocas. Yo, la verdad, en la actualidad prefiero más a la Filarmonía, por poner un ejemplo, que a la Filarmónica de Londres, pero también la Filarmónica ha tenido grandes momentos a lo largo de su historia, y uno de ellos es precisamente en los 70s cuando se hicieron estas grabaciones. Maravillosa versión esta. ¿Qué es lo majestuoso de esta sinfonía? Pues ya desde el inicio, ¿no? Con esas llamadas poderosas de los timbales de pam, 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 pam. Es una cosa magistral. Y luego
esa generosidad temática siempre de Haydn. O sea, es increíble que en sus 104 sinfonías, quienes hemos hecho el ejercicio de escucharlas, y yo lo recomiendo mucho y lo ha hecho también José María, hay siempre invención. O sea, pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, 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 pam, pam, pararam. Oh, no, está todo lleno de memorabilidad. Claro, un bellísimo movimiento lento, el minueto siempre con esa elegancia, con ciertos toques rústicos, y el final que es majestuoso. Pam, 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 pam. Y termina igual, como diciendo, esta es mi última firma valeditoria, yo como padre de la sinfonía. No, es una maravillosa, maravillosa obra. Así es, y yo creo que de toda la sinfonía es fantástica, querido Ricardo, pero mi parte favorita es casi al final, cuando toda la cuerda en pleno hace papá, pira, 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 pa, 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 pa. O sea, todos juntitos, 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 y ahí también te das cuenta de qué orquesta es virtuosa y cuál no, ¿no? Entonces, fíjate que curiosamente me gustaría añadir a tu comentario que el final aparentemente viene de una canción popular que se podía escuchar en Croacia llamada O Jelena, O Jelena. Pero también dicen algunos que, sobre todo los musicólogos británicos, dicen que en realidad ese principio del cuarto movimiento, tira tan, pam, 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 son como los gritos que se escuchan en varias partes en Londres, y especialmente, imagínate, en aquella época, ofreciendo bolillos calientes o bacalao vivo. Así dicen, hot cross buns o live cold. No, tarati, tarata. Y mira, uno que ha estado por allá sabe de qué se trata. Es como aquí los tamales oaxaqueños, ¿no? Ahora los bísquetes, que dicen bísquetes, bísquetes. Allá, por ejemplo, en época de invierno, hasta la fecha, oyes a los vendedores los vendedores de calle gritando chestnuts, chestnuts, que sí. Son las almendras, las almendras dulces que las ponen a asar. Las castañas. Las castañas, los chestnuts, y que huele por todas partes a castaña asada. Y entonces, pues sí, te imaginas este tipo de grito, ¿no? De que ofreciendo. Qué gran acierto, y te voy a decir que por eso a mí me fascina Haydn. O sea, Haydn era hijo de un reparador de ruedas, o sea, de un trabajador que se dedicaba a reparar y hacer ruedas de carretas, o sea, en la Austria rural. Uh-huh. Por supuesto, conocía perfectamente la música popular de su tiempo, conocía las canciones de calle, o sea, de la que cantaban los campesinos. O sea, eso es lo maravilloso de Haydn. Entonces, esta idea también que tenemos el día de hoy de que es que la música clásica, el jet set, no es cierto. O sea, estos compositores no hacían esa dicotomía, no se creían que estaban ellos componiendo nada más elevadamente para las élites. No es cierto. Eran compositores que habían escuchado las canciones de los carretoneros, que sabían lo que se cantaba en las tabernas, o sea, y eso llega a las sinfonías de Haydn. O sea, los minuetos están llenos de esos momentos, e incluso temáticamente, como dice José María, sí, una cancioncita popular que escuchó por ahí y dijo, esto va para mi sinfonía. Así es, o sea, y entonces encontramos que la gran obra musical no es porque sea clásica, es porque es una obra hecha con toda la ciencia de una técnica, de una tradición, con inspiración, con genialidad, pero esta puede ser jazz o puede ser música que encontremos cantada por un mariachi o por un trío, etcétera. O sea, eso es lo importante. Creo que ese es lo fregón del mensaje de Haydn, que nos
conecta entre dos mundos. Uno aparentemente más sofisticado podría ser, pero que está lleno también de referencias a lo popular. Y lo mismo va a pasar con Mahler, con Bruckner, con muchos. O sea, que nos van a estar recordando eso. Igual Beethoven. Beethoven de pronto tiene ciertos temas que parecen banales. Pues sí, porque seguramente vienen de una inspiración, de un corte más popular, puede ser. O sea, no todo tiene que ser aquí el contrapunto complejo, ¿verdad? No toda la música es así. Y además sí puede serlo, Ricardo, más complejo, pero aderezado por todo esto que has comentado, ¿no? Por la música popular, por las fragancias de las canciones, de la gente de la calle y de lo que pues todos hemos vivido en algún momento. Y nada más, pues vaya, para que ustedes recuerden ese momento tan icónico en su Sinfonía Militar, que se oye esta retreta de trompeta, ¿no? Ta-ta-ta-tan, 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 tan, tarán, que es lo que se escuchaba fuera de los cuarteles, y cómo empieza la quinta de Mahler, exactamente igual, porque era lo mismo que escuchaba Mahler de niño y que le recordaba los cuarteles que estaban cercanos a su casa. Así que bueno, también tómenlo en cuenta de que estos grandes compositores pues son, nos han llevado la música popular de todas las épocas, ahí la tenemos, y como bien les he invitado Ricardo, hagan el ejercicio de escuchar a Haydn, échense una sinfonía diaria, ¿verdad Ricardo? Es como comerte un chocolatito después de la comida o un pan de dulce después de la cena, así que es todo un viaje maravilloso. Ricardo y yo hicimos el recorrido de escuchar durante 104 días ininterrumpidos las sinfonías de Haydn en varias versiones, y es un viaje maravilloso. Honestamente, yo se los recomiendo. Digo, no tienen que, o pueden escuchar al mismo director si quieren, o bueno, pero hagan ese ejercicio y créanme, pero diario, porque si nos mandan una medicina, Ricardo, y no la tomamos diario, pues no va a ser efecto el tratamiento, ¿verdad? Así que, ¿no? Que sea diario. Pues muy bien, creo que con esto redondeamos un bonito programa. Compartan esta emisión a aquellos, y también a aquellos que no nos sintonizaron a la hora. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias porque ahora sí, al menos, José María, siempre damos el kilo con más de 70 vistas por semana, o sea que no estamos tan mal en realidad. Ahí va la cuestión. Como quiera, les agradecemos su recomendación y tomen en consideración los avisos parroquiales que les hicimos al inicio de este programa. Ojalá, si están en Monterrey, podamos saludarnos, ya sea el jueves o el viernes próximo, y si no, vayan separando fechas para ir a ver Steven Isserlis en León el 17 de abril, y si no, en Monterrey el 18 de abril. Así que ahí, bueno, está. Ahí está, exactamente. Y todo, si ya se les olvidó todo lo que nos recomendó Ricardo, pongan otra vez el podcast, porque ahí se queda en la plataforma, para que vean bien las fechas, y ahí estamos al pendiente. Así que bueno, pues muchas gracias Ricardo, pues yo ya ahorita voy a ver a quién a quién le sonsaco un boleto doble para ir a ver a Sir Brian Terfel, así que pues muy bien. ¿No? A ver si me consigo una sugar mommy, a ver si me invita. ¿No? Muy bien. Okay. Y si vas, ya nos platicarás. Por lo pronto. Por supuesto que no. Por lo pronto les deseamos todo lo mejor. Gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana con más de la mejor música. Hasta pronto.